La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos Días, Buenos Veracruz. Días Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, pues todos los lunes de cada semana desde la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org. Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Twitter, arroba Gaceta Tele, y a través de Facebook, La Gaceta TV. Ahí estamos muy atentos, muy presentes, indicándole a usted qué es lo que está sucediendo en último momento. Bueno, pues yo quiero decirle a usted que estamos iniciando esta semana después de las vacaciones de Semana Santa, porque yo quiero decirle a usted que mucha gente se fue de vacaciones, aquí en Xalapa, a los lugares más cercanos de recreo, aquí en este lugar, y bueno, pues estuvimos siempre muy atentos aquí, aunque no tuvimos la oportunidad de ir a lugares paradisíacos, ni a las playas, ni tampoco a las zonas de recreo. Permanecimos en casa, pues analizando, viendo todo lo que hemos venido realizando a través de este noticiario, los cambios que ha tenido, los cambios que ha sufrido, y que producción, con un esfuerzo de trabajo, pues está tratando de entregarle a usted lo mejor que se puede a estas alturas en redes sociales, un noticiario que está al alcance de la sociedad civil. Nosotros no tratamos de impresionar, de escribir bonito o de escribir con sensacionalismo o armando columnas políticas que van pues desde lo descabellado hasta lo insólito, y lo de lo risible hasta lo ridículo. Pero bueno, pues así en este oficio del periodismo se da de todo, la villa del Señor, sobre todo cuando Dios Baco acompaña a quien a través de una pluma trata de esgrimir algunos comentarios políticos, como que ve usted que no son muy apegados a esta realidad. Mientras tanto, en ese instante ya se incorpora con nosotros, como es la costumbre nuestra, el sol del sur de Tampico. Estamos ya con nuestros hermanos tamaulipecas, tamaulipecos. Somos vecinos, pero no distantes, somos vecinos. Solamente nos divide el río Pánuco. Y la verdad es que fíjese usted que esto es muy interesante, muy importante, porque aprovecho la oportunidad de esta mañana, después de regresar ya todo el mundo de vacaciones, saludar a toda nuestra cobertura nacional, a toda nuestros navegantes en la República Mexicana, de quienes hemos recibido reportes de distintos estados, de distintas ciudades, de distintos pueblos, municipios, lugares que no teníamos la menor idea que navegaran con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos siempre prestos a darle a usted la información que usted se merece. No inventamos información pues para quedar bien con no sé con quién, ¿no? Estamos tratando de dar una información que es la realidad. Sé que a mucha gente le irrita, le molesta que hablemos con la verdad, pero pues no nos queda otra, porque es el camino que nosotros hemos escogido, y tampoco queremos recibir galardones por esto, sino simple y sencillamente pues no somos dueños de la verdad, porque nadie es dueño de la verdad. Eso es un mito, es un sueño. Esto quiero decirle a usted que pues estamos apegados a la realidad,
política que está viviendo Veracruz. Indiscutiblemente nosotros publicamos en nuestra columna de Buenos Días Veracruz documentos que pues, nos hace llegar a través de fuentes de inteligencia de muy alto nivel, y hoy va usted a leer ahí o va usted a escuchar en la columna de Buenos Días Veracruz una carta que el ciudadano gobernador envía a un altísimo funcionario del gabinete presidencial. Y bueno, pues el contenido ya usted lo leerá ahí. Esto quiero decirle a usted que tampoco es inventado. Simple y sencillamente, pues nosotros tenemos los contactos, las fuentes que nos permiten darle a usted pues estas primicias de información. Y quiero agradecer a todos los que me han llamado para decir que pues realmente no es descubrir la fórmula del agua tibia ni tampoco del hilo negro, pero sí es un periodismo acorde con los tiempos que estamos viviendo. Vamos a empezar esta mañana con la última hora. Detienen a 41 policías de Papantla para investigación sobre desaparecidos. En compañía del ejército mexicano, acompañados por elementos de fuerza civil y policía estatal de Veracruz, irrumpieron este lunes por la mañana a las 8 horas en la explanada municipal de esta localidad, en donde se llevaba a cabo los honores a la bandera que como cada lunes se efectúa por parte del alcalde perredista Marcos Romero Sánchez, arrestando a 41 elementos de la policía municipal y la incautación de 3 patrullas para iniciar un filtro ministerial en torno a la desaparición forzada de 3 jóvenes. En la víspera, los policías fueron desarmados y llevados para investigación por las fuerzas mixtas para indagar sobre la desaparición de los jóvenes Luis Humberto Morales, de 18 años, y Alberto Uriel Pérez Cruz, de 19 años de edad, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos. Según la tarjeta informativa oficial, la detención y posterior desaparición ocurrió a las 8 de la mañana del pasado sábado 19 de marzo, cuando Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz, vecinos de la colonia Unidad y Trabajo de Papantla, iban a encontrarse con la novia de Uriel. Pero veamos los antecedentes de este caso con información de 11 Noticias. Que denunciaron la desaparición de sus hijos a manos de la Policía Municipal de Papantla, Veracruz, el 19 de marzo pasado, alertaron de irregularidades en las investigaciones para localizar a Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante. De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, estos fueron interceptados y presuntamente detenidos por agentes municipales que iban a bordo de las patrullas identificadas con los números 60, 61 y 84. Medios locales reportan que ya fueron llamados a declarar el comisario de la Policía Municipal de Papantla, Bernardino Olmedo Castillo, y al menos 5 agentes municipales. La madre de uno de los desaparecidos acusó a la Fiscalía Estatal de haberle dado una lista de dependencias federales, estatales y municipales para que ella buscara a su hijo. Papantla, reconocido como Pueblo Mágico, se ubica a 179 kilómetros al norte de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Este caso se une a la desaparición de hace más de 2 meses de los 5 jóvenes de Tierra Blanca, también en Veracruz. 11 Noticias. Víctor Ornelas. Pues ahí tiene usted esta noticia que realmente, pues ojalá y de verdad se haga una investigación a fondo. Y ya, pues esto ya no es ninguna noticia así que vaya a decir una gran sorpresa de que la policía esté coludida con la delincuencia autorizada. Digo delincuencia autorizada porque ya usted sabe cómo se manejan las cosas en estos niveles. Sin embargo, pues ahí tiene usted las cosas como se dieron, y ojalá, pues de verdad es de esperarse que estos jóvenes desaparecidos, pues no les vaya a pasar lo de Tierra Blanca, ¿no? El mismo caso de Tierra Blanca que ha traído de cabeza pues hasta el propio gobierno federal ahí en la gobernación y el propio presidente de la República. Es un caso de escándalo lo de Tierra Blanca, un escándalo de carácter internacional. Pues ya se
ve la noticia en distintos medios de comunicación en Estados Unidos, por ejemplo, en el New York Times y en el Washington Post, ha estado saliendo ya información del caso de Tierra Blanca. Es un caso pues que tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias. Se está trabajando y se está tratando de darle una respuesta a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca. Ahora bien, yo quiero decirle a usted que ya tengo en la línea a nuestro corresponsal en Baja California, que después de unas merecidas vacaciones, hoy ya está desde nuevo de regreso acá con nosotros. Y él, Miguel, nos va a hablar sobre que se registran 9 sismos de alto en Alto Golfo de California. Los temblores oscilaron entre 3.8 y 5.4 grados Richter, informa el sismólogo nacional. Pues vamos a ver qué nos dice nuestro responsable. Hola, Miguel, bienvenido. ¿Qué tal de vacaciones? No, pues me extendí de vacaciones, maestro. Un saludo muy cordial para ti. Ya es que me fueron mis prevacaciones y se sumaron a las vacaciones del noticiero, pero aquí estamos con el gusto de informarles, como siempre, con la puntualidad que es característica. Y ayer, efectivamente, después de darle y enviar un saludo a todo el equipo y a todo el auditorio que nos distingue este inicio de semana y reanudación del noticiero, fíjate que CISEN tiene dos cuestiones. Primero, porque se ha informado a través de, desde 1957, que no es un mito ni tampoco una profecía el hecho de la falla de San Andrés, que es una capa tectónica en la cual ya abordamos el tema de una manera muy sinuosa hace medio año, pero aquí las réplicas que se han estado acumulando desde el día de ayer domingo, pues nos reflejan que, como no es mito ni profecía, se trata obviamente de un estudio basado en la ciencia, por lo cual ayer 7 sismos de menor intensidad que oscilan entre el 1.3 hasta el 2.2 han ocurrido como una ramificación en el Golfo de Cortés, a unos 120 kilómetros de San Felipe, estamos hablando. Y bueno, pues esto también colinda con el estado de Sonora, donde ocurrieron algunas réplicas mínimas. Y lo que estamos entendiendo nosotros a través de esta alerta que mantiene a los sismólogos de CISEN en atento estudio, bueno, pues estamos comparando cómo es posible que además de lo que está ocurriendo en ese punto geográfico, pues no es el punto donde realmente se espera el despliegue de esta capa tectónica, que es lo que representa la base principal, la falla de San Andrés, pero que hablamos de otras ramificaciones, como es la falla de San Miguel y la falla imperial, que es que cruza Arizona, Mexicali, donde más frecuentemente ocurren algunos movimientos telúricos, e igual la falla de San Miguel, que atraviesa por parte de Tijuana, particularmente en el corazón citadino y va hasta Mesa de Otay. Todos estos datos que hemos venido investigando datan, como te reitero a ti, al auditorio, de ya tiempo atrás, pero lo que en alguna ocasión nosotros pudimos estudiar es que Sacramento, que es la capital del estado de Baja California, en Sacramento pues existen algunas pruebas nucleares. Nosotros, a través de investigaciones, sí dimos a conocer ya hace algunos años. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el Mar de Cortés sí fortalece la tesis de una ramificación de nuevas fallas, que esto es lo que nosotros estamos dando por enterado al auditorio, puesto que esto no lo maneja ni CISEN, ni Servicio Meteorológico, ni ningún otro estudio. ¿Por qué? Porque se trata de preservar la calma en su totalidad, aunque ya hemos tenido algunas otras réplicas en Mexicali, y sobre todo en el área de Ensenada, antes del kilómetro 98, por ahí ha habido también, siempre de manera permanente, quiero decirte, ha habido desprendimientos en la tierra, sobre todo colapsando
la carretera. Esto ocurrió hace 2 años, pero insistimos, esto es un dato que es frecuente, por lo cual aquí, sobre todo en el estado 29, en lo que es el territorio de Baja California, pues realmente no es una novedad sentir cómo se abre la tierra. Hay una parte importante dentro del núcleo social, dentro del núcleo urbano de Tijuana, en la llamada colonia Sánchez Taboada, hay un desprendimiento que ni las autoridades locales, ni las estatales, ni mucho menos las federales, han anunciado ni han atendido. Es un desprendimiento en esta colonia, una colonia popular dentro de la zona urbana, que se ha venido desprendiendo y que igual en otras partes, como en la zona de playas de Tijuana, particularmente en la Buenavista, pues hubo una caída hace un año después de las lluvias, de los fuertes torrenciales, de unas 60 y tantas casas que se vinieron abajo. Todo esto, te reitero, ha estado en manos casi de la secrecía del estado y sobre todo el municipio, que no interviene más que para desalojar cada que se da una temporada de lluvias. Es un reciclaje a la misma información por parte de Protección Civil, que es la paramunicipal. Y bueno, salvo estas situaciones que siguen dándonos proyecciones de esta parte que cubre totalmente el brazo de Baja California con Estados Unidos, y en lo cual nosotros establecemos, reiterando lo que dice la ciencia, esta predicción de que en un momento dado pues va a separarse totalmente el brazo de Baja California, la península baja californiana, y pues en este momento, aunque los datos son solamente de réplicas mínimas, nos están trasladando a otro concepto que es el que se oculta, donde hay más ramificaciones. Por lo pronto, el día de ayer, en un plazo de 24 horas, hubo estos movimientos telúricos, y estaremos sobre todo pendientes de que no ocurra en otras zonas. Esto abarcó, te reitero, si te hablo de San Felipe, San Felipe está ubicado al sur de Mexicali, sobre el Golfo de Cortés, y de este punto a 110 kilómetros o 120 se ubica lo que fue el punto de estos movimientos. Influyeron también para la parte este de Sonora, en donde sí hay más información, pero como una información de alarma social, no una información basada en la ciencia, como es lo que tratamos nosotros de hacer notar, datos que no obscurecemos en lo más mínimo, porque son datos recabados a través de una investigación con CISEN. Principalmente es el productor del monitoreo, y CISEN, que se ubica en Ensenada, pues está manteniendo totalmente la calma, no ha informado inclusive algunos de los diarios locales, por no decirte yo que el 99% no habló sobre este asunto de ramificaciones que se han dado el día de ayer. Solamente un diario lo mencionó, y nosotros además, obviamente, en redes sociales, que es donde se despliega más información dado los acontecimientos y la reproducción instantánea de informaciones. De esto vamos a estar muy al pendiente, maestro, y vamos a darle, por supuesto, seguimiento para entregarte de fondo una investigación que nos pueda llevar más al conocimiento de estas causas, que, como te reitero, pues hablamos de una zona de altamente sísmica, y que es un planteamiento que no se hizo ayer, ni antier, ni hace un año. Es un planteamiento que la ciencia tiene ya monitoreado, y que por supuesto nosotros vamos a dar seguimiento. Si me permites dar un giro a la información rápidamente, solo para decirte que aquí, después de este tramo de vacaciones, pues hubo en Ensenada 80 mil turistas, pero propios, ni nacionales,
solo fueron locales 15,000 en Rosarito y playas de Tijuana, y unos 100,000 bañistas en San Felipe. Es el sitio, es un balneario al sur de Mexicali, donde se resintieron estas réplicas el día de ayer. Y bueno, hablamos de que los Spring Breakers tan famosos hace 5 años que ya no se paran por esta frontera. Los Spring Breakers buscan otros lugares turísticos, pero el turismo local asistió particularmente a las playas de Ensenada, de Rosarito y de Tijuana. Y en lo que pudiera ocurrir hoy el Partido Revolucionario Institucional, dándole otro giro también a nuestra información, tiene asambleas para, yo diría que para subir el telón y ya mostrarnos lo que ha sido el teatro y presentar así en unas horas, en unos minutos más bien, a los candidatos para las alcaldías, donde no hay ninguna variable, pero donde se apunta un giro radical es precisamente en las candidaturas a diputados, ya que a través del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos de Baja California acordaron que se iban a entregar 8 curules para mujeres por la equidad de género, y hasta este momento hay 6, por lo cual hay 2 diputados que podrían salir, que podrían caerse, y esto está creando fundamentalmente en el Partido Revolucionario Institucional pues una encrucijada. Y ya para concluir, maestro, en espera de tu pregunta o de tu reseña particular, fíjate que el licenciado Carlos Atilano Peña el día de hoy presenta una inconformidad constitucional, presenta sobre todo pruebas de cómo es que le boicotearon de una manera cínica, descarada y vergonzosa el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral. Hace 4 días que le acaban de cancelar más de 15,000 votos que tenía, y con lo cual pues estaba presto a contender, y no solamente él, para no hacer tan notorio esta cuestionable y sobre todo marcada pauta del INE para ayudar a los partidos, al sistema, pues ha salido Carolina Vanel, que era la única mujer que también de manera independiente buscaba una aspiración a la alcaldía, al igual que Carlos Atilano Peña. Pero de los dos, Carlos Atilano Peña va a presentar todavía pruebas, y esto pues obviamente trasciende porque todo el mundo sabía que él era el único independiente al cual entrevistamos en 2 ocasiones, y era el único que se perfilaba como verdadera fuerza democrática, como verdadera voz del pueblo. Pues bueno, lo han truncado de una manera sospechosa, de una manera que no nos lleva a una transparencia para evitar esta opacidad con la que se está manejando. Y de este punto que estamos abordando, pues vamos también a estar muy al pendiente, porque pudieran surgir 2 o 3 cuestiones muy novedosas, tanto para el INE como para los partidos políticos. Hasta aquí mi información, maestro, no sé si tengas alguna duda o pregunta. No, muy completo tu reportaje, vamos a darle seguimiento y sí, te lo vamos a agradecer mucho. Sobre todo la audiencia debe estar muy pendiente sobre pues la serie de sismos que se han venido dando allá en el Golfo de California, y desde luego que es muy importante porque casi los medios de comunicación no manejan este tipo de información, más sobre todo que ahora están en el proceso de campañas electorales, más está puesta la atención en lo que hacen los aspirantes y candidatos de los distintos partidos políticos. Y esta noticia, que es de gran relevancia, sobre todo, pues está ahí, son una información mucho, mucho seria y delicada, pues te la vamos a seguir encargando para que tengamos plenamente informada a toda nuestra audiencia de todo lo que está sucediendo allá con esta serie de sismos. Pues es una voz de alerta, ojalá no vaya a trascender a otras instancias. Y y por otro lado, pues en cuanto a las candidaturas independientes, pues esto ya se ve en todo el país. Mira, hay una actitud de cinismo, de
de desvergüenza por parte de los órganos electorales. Por ejemplo, aquí en Veracruz, el OPRE ya verdaderamente es un nido de farsantes al servicio del gobierno del Estado. Y bueno, pues no, aquí no la van a ver muy fácil. Creo que está en la situación muy adversa en cuanto allá a nuestro candidato independiente en Baja California. Pues hay que darle seguimiento, pero créemelo que la opacidad es una cosa que es mucho, muy difícil poderla superar, sobre todo cuando hay grandes cacicazgos, grandes intereses, y pues de alguna u otra manera el PRI quiere seguir manteniendo la batuta en el poder. El 18 se va a presentar ya muy diferente, muy distinto, no se va a presentar como ahora en el 16. Sin embargo, bueno, no vamos a adelantar juicios ni tampoco vísperas, sí también queremos tener a la gente informada de lo que va a pasar allá en Baja California con los candidatos independientes y los candidatos de los distintos partidos políticos, sobre todo con ese periodismo de investigación que tú vienes realizando y el auditorio que tienes, pues es un auditorio numeroso, un auditorio que a nosotros lo tenemos aquí, pues le damos seguimiento y vemos que hay un alto porcentaje de auditorio que tienes tú allá en esa zona, y vamos a seguirlos informando, vamos a seguir manejando este tipo de información, siempre apegado a una realidad, pero sobre todo con un periodismo técnico y de investigación. Miguel, si no ordenas otra cosa, nos estamos viendo el próximo miércoles. Sí, maestro, solo para agradecerte y para decirte que en extensión a la cuestión política, la controversia que surge entre Carlos Atilano Peña, que era el que iba mejor acomodado y sin recursos extraños aparentemente, sin recursos subterráneos, con un trabajo que se vio en cada banqueta, en cada esquina, es el hecho de que quede el que era el más despreciable, por decirlo en su concepto directo, que es Gastón Luque Engarza, un empresario que ha sido diputado por el Partido Acción Nacional, que apenas renunció el año pasado, pero que es cuestionable sobre todo el hecho de que estuvo pagando el Partido Acción Nacional, Reyes González, que fue un exalcalde de Tijuana, 500 pesos por levantar cada cédula era de 20 o 25 personas que debían firmar y entregar la copia del Instituto Federal Electoral. Y además de esto, yo manejé que uno de los que estaban apoyando fuerte y sólidamente esta candidatura, entre comillas, independiente de Gastón Luque Engarza, un rico empresario que tiene maquiladoras aquí en Baja California, pues es Carlos Slim, donde precisamente la unión interpósita entre Gastón Luque se daba a partir de Héctor Osuna Jaime, otro candidato por surgir, es también expanista, pero llamados aquí panistas rojos, porque siempre han dividido el Partido Acción Nacional, y bueno, pues ellos ya salieron del Partido Acción Nacional el año pasado, y todas estas incongruencias, sobre todo el cinismo con el que se maneja el hecho de que queda Gastón Luque Engarza como único independiente, pues es el único que tiene dinero, es el único que pagó por las cédulas, y además de todo esto, es el único que está amparado, no nada más por los panistas rojos que están en contra de Kiko Vega, sino también por un grueso de panistas que siguen afiliados al partido, pero que están promoviendo la caída de Kiko a través de estas elecciones, lo cual pues sería muy posible, ya que, te reitero, otra de las manchas oscuras, en este caso, que está protagonizando Gastón Luque Engarza, es que él perteneció como miembro honorario del Instituto Nacional Electoral, y esto pues nos revela un dato significativo, sobre todo como sospecha. Y retomando, ya para finalizar y agradecer al auditorio, lo de la réplica de los sismos ramificados,
Bueno, pues quiero decirte que este es un dato histórico, ya que aunque todos los días nos informaba CISEN de manera categórica y sobre todo de manera técnica en base a la ciencia, pues Baja California, colindando con el estado más rico de Estados Unidos, con California, siempre se manejan de 40 a 45 réplicas mínimas, pero que no alcanzan ni siquiera a oscilar en un registro en la escala de que se presenta aquí, entonces en la escala de Richter, por lo cual estos 7 movimientos telúricos que se acaban de presentar, sí, sin demeritar todos los periódicos, la mayoría no hizo público esto, tampoco sin engañar a nuestro auditorio, sí está alertando en demasía porque no se habían dado en los últimos años. Y hay un dato que quiero emitir, y se me había pasado, hace siempre que se espera el hecho de la falla de San Andrés, se notifica cada año, cada 10 años, y nuestro punto de vista es que se acaba de descubrir otra falla, de lo cual estaremos comentando, pero esto es un secreto de Estado, porque casi estamos justo en el tiempo de que después de cada 100 años, 105 años, pudiera darse este gran sismo que acabaría con la parte sur de California, desde San Francisco para todo Tijuana, obviamente abortando la capa tectónica para zafar el brazo de la península. Esto también basado en la ciencia, estamos dentro de los términos del tiempo previsible que hace la ciencia para poder predecir que estamos frente, ni más ni menos, frente al umbral de un posible sismo que ojalá no se dé todavía en estos tiempos, pero obviamente en el alto sentido profesional daremos seguimiento a esto, maestro. Muy bien, estamos muy pendientes, nos veremos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, un abrazo para ti y para todo el equipo. Gracias, Miguel. Bueno, pues Miguel Rojas Salazar, siempre muy, muy atento a todo lo que acontece, a lo que pasa allá en Baja California, siempre, pues es una gente muy dedicada al periodismo y de investigación, porque siempre es muy importante destacar que el periodismo, ante todo, debe ser un periodismo de investigación para que tenga uno, pues, más o menos la oportunidad de informar con absoluta veracidad y apegado siempre a la legalidad en los acontecimientos que cotidianamente vienen surgiendo en el ámbito político, en el ámbito económico y social de este país y de Veracruz, sobre todo. Voy a enlazarme con Lucio Cárdenas en Coatzacoalcos, ya la gente, sus fans lo están esperando. Lucio Cárdenas nos habla que la Semana Santa fue roja en Coatzacoalcos, levantan a 5 personas y hallan a 4 de ellas en el basurero municipal tras enfrentamiento de presuntos sicarios con la Fuerza Civil de Veracruz. Y también nos dice que perredistas y panistas rechazan a la candidata de la Alianza Unidos para Rescatar a Veracruz por su pasado priista. Lejos de hacer crecer a Miguel Ángel Yunes, la ex regidora María Inés Núñez le hace perder intención de voto en el distrito Coatzacoalcos Urbano, en donde desde luego pues están las cosas no muy claras todavía, sobre todo por la intervención que está teniendo el señor Marcelo Montiel, que es el operador político de la campaña electoral del candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, indiscutiblemente que el pasado tenebroso de Marcelo Montiel pues deja mucho que decir. Sin embargo, pues así lo quiso el candidato del PRI, así se lo impusieron más que todo, no que lo haya querido Héctor Yunes, sino porque así se lo impusieron. Pero de esta gran información muy importante, vamos a ver qué nos dice Mucio después de su regreso de vacacional de Semana Santa. Hola, Mucio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
un saludo desde Coatzacoalcos, David. Un saludo para todo el auditorio de la Gaceta.org, para nuestro equipo de trabajo. Pues fue un fin de semana, una Semana Santa roja, y un fin de semana violento, verdaderamente violento, alarmante, alarmante diría yo, por todo lo que ocurrió aquí en el sur de Veracruz, sobre todo aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Se da un levantón de cinco personas en cuestión, con una diferencia de apenas unos minutos en tres puntos de la ciudad, como si fuera una acción coordinada. Se llevan a dos personajes de una colonia, en la colonia Playatol, aquí en Coatzacoalcos, es una colonia bastante céntrica. Posteriormente se llevan a otros dos personajes en una colonia ubicada al poniente de la ciudad, la colonia Rancho Alegre, sin que hubiera un punto de contacto entre ellos. O sea, no se sabe, no hay evidencia de que hubieran tenido algo que ver unos con otros. Al parecer son totalmente, los dos que estaban en la colonia Rancho Alegre no tenían ningún conocimiento de la existencia de los otros dos personajes que los levantan en la colonia Playa Sol. Y minutos después es levantado también, sacado de su domicilio. Todos fueron sacados de domicilio, o sea, no fue nada de esto en la vía pública. Ocurre un levantón, se llevan a un comerciante de vehículos, una persona que se dedica al comercio de autos usados, y no aparece, de los cinco, no aparece esta persona a la que te hago mención. Su nombre es Fausto Isaac Cruz Aviña, y él, su domicilio lo tiene en la colonia Petrolera, que es una de las colonias con el mayor estatus, donde vive gente, empresario, vive gente de la política, ahí viven varios personajes, incluso que han pasado por la presidencia municipal de Coatzacoalcos. Y esta persona, viviendo en una calle, verdaderamente una calle muy, muy discreta, no es una calle muy transitada, hasta su domicilio llegan y se lo llevan. Esto ocurrió el jueves por la madrugada. Inmediatamente hay reacción de los familiares de las personas que viven o que fueron levantados en la colonia Playa Sol y en la colonia Rancho Alegre. Se van al puente Calzadas, que es una de las entradas a Coatzacoalcos, y lo bloquean. Y la exigencia de ellos es que les entreguen con vida a sus familiares. Pareciera que es un caso más muy semejante a lo que viene ocurriendo en todas partes del estado. Tenemos el caso de Papantla el día de hoy, tenemos el caso de Tierra Blanca hace algunas semanas, tenemos el caso de la jovencita de Orizaba, cuya mamá enfrenta, encara e increpa al gobernador Javier Duarte, tenemos los casos de Veracruz, tenemos el caso de los policías de Úrsulo Galván, y muchos cientos, son miles de casos en el que se viene dando esta situación semejante por la forma en que ocurre. El caso de Coatzacoalcos, sale la gente a protestar, los familiares de cuatro de los cinco desaparecidos se organizan, presentan cartulinas, acusan a la policía estatal de haber sido ellos los que perpetraron el levantón. Lo real, lo verdadero, lo que hemos recabado entre las fuentes policíacas es que, según las versiones de los familiares, a quienes, te comento, no les aceptaron la denuncia en el área de la Fiscalía Regional, en lo que antes eran las agencias del Ministerio Público, que ellos son organismos especializados en la recepción de denuncias, no les aceptan la denuncia que ellos presentaron, les dijeron que tenían que esperarse algunas horas para que pudiera acreditarse que había una desaparición, y pues ellos con motivo o tomándose de eso, los familiares, pues con más razón dijeron que había una intención de no aplicar la justicia. Eso ocurre durante el día jueves, el jueves 24, y se mantiene ese nivel de tensión aquí en la ciudad de Coatzacoalcos durante todo el día. Llega el viernes, se mantiene todo igual, y el sábado por la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, una patrulla de la policía, de la Fuerza Civil, se percata en un basurero, en el basurero municipal que se encuentra entre Coatzacoalcos y Minatitlán, prácticamente ya a la entrada de Minatitlán,
se percata que había dos vehículos ahí en esa área y avanzan con las luces apagadas la unidad policiaca y de repente es recibida a balazos por las dos, por los ocupantes de esas dos unidades, de esos dos vehículos. Hay cosas muy raras que ahorita vamos a ir detectando, David, porque hay cosas que no encajan en todo esto. Estamos hablando de dos vehículos que estaban ahí en ese basurero. Bueno, la versión de la policía, horas después, es de que fueron recibidos a balazos y que fueron, repelen la agresión y matan a todos los integrantes de ese grupo. Supuestamente estaríamos hablando de tres sicarios, porque se encontraron otros tres cadáveres. Y entonces es donde ya las cuentas no comienzan a salirle al gobierno, porque resulta que cuatro de esos muertos, ¿sí?, de esos seis en total, ¿sí?, de esos cuatro que aparecieron en ese basurero, corresponden a cuatro de los levantados la madrugada del jueves 24. Entonces, si fueron levantados, si aparecieron sus cuerpos allá, entonces quiere decir que algunos de los que fueron, de los que agredieron a la policía, eran parte de los levantados, porque las cifras no les dan. La policía habla de que había tres cadáveres ahí y que habían tres delincuentes. Entonces, si habían tres delincuentes, entonces uno de los levantados, uno de los cuatro que fueron levantados la madrugada del jueves, tenía que haber sido parte de esos facinerosos que atacaron a la policía estatal, concediendo que la versión de la policía fuera cierta. Lo peor de todo es dos cosas, David. Una, que el comerciante de vehículos hasta la fecha no aparece, ¿sí?, y se infiere que esos carros que habían ahí tenían que ver algo con esta persona, ¿sí?, o se los vendió, se los robaron, se los quitaron la gente del crimen organizado, le sacaron la sopa a algún grupo, a alguna banda o la misma policía de a quienes él proveía de vehículos. Es decir, una serie de conjeturas que se están suscitando en la opinión pública, pero que están desembocando otra vez en el problema de que si la policía tiene las manos metidas en los levantones y si tiene alguna responsabilidad en estos crímenes. Estamos hablando de seis personas asesinadas y que supuestamente las autoridades decían que eran tres malosos y tres víctimas. Y resultó que hay ahí cuatro cadáveres de gente que habían levantado dos días antes, aquí sacados de sus domicilios. Bueno, volvemos al ingrediente de la policía señalada de estar involucrada. Incluso algunos de los familiares que dialogaron con reporteros, que expresaron su sentir antes de que se hiciera el hallazgo de estos muertos, habían dicho que había no solamente policía de elementos de la fuerza civil, sino también fuerzas castrenses, sin identificar si se trataba de miembros del ejército o miembros de la marina. Simplemente dijeron fuerzas castrenses. Y aquí estamos hablando ya de un asunto todavía más delicado y mayor, porque estamos repitiendo la historia de lo que ocurrió en Tierra Blanca, donde es la policía la que levanta a los jóvenes y finalmente aparecen muertos, presuntamente porque se los entregaron al crimen organizado. Este es un hecho que ocurre entre jueves la madrugada y sábado por la madrugada. Pero en la noche, en la playa, en plena playa de Coatzacoalcos, a esto de las 7 de la noche, cuando ya caía el sol, es asesinado el dueño de un bar, de un table dance de aquí de Coatzacoalcos. Y entonces el asunto se pone todavía más candente y toma otro color, porque llegan dos sicarios la tarde-noche del sábado 26, llegan hasta la playa y ahí se encontraba en una carpa de una firma cervecera, se encontraba esta persona de nombre Mario Chan González, quien era dueño del bar La Bella Lola. La Bella Lola es un table dance de aquí de Coatzacoalcos, en el que ya ha habido algunas personas que han muerto siendo trabajadoras de ahí. Una de ellas, una jovencita, que bailaba ahí, que fichaba ahí y que finalmente desaparece y su cuerpo es hallado hace un año y meses. Es hallado sepultado en una colonia, en la colonia Veracruz,
en los límites con la colonia Lomas de Barrillas de aquí de Coatzacoalcos, cuando se hace un hallazgo, supuestamente por una casualidad, pasa una patrulla por ahí en el momento que estaban tratando de sepultar vivas a dos personas, se dan a la fuga los malosos y se rescatan a esas personas, y estas personas dicen que hay cientos de cuerpos sepultados ahí. La autoridad dice que no sabe a ciencia cierta, que buscaron y no encontraron más que 6 cuerpos. Posteriormente se había filtrado la versión de que las mismas autoridades hablaban de 18 cadáveres que fueron hallados, pero que únicamente se oficializaron 6 cuerpos los que estuvieron ahí. Y que, por cierto, fuera de esta joven, que era bailarina de este bar, cuyo propietario fue asesinado este sábado, ahí, en medio de la muchedumbre, con un pánico generalizado y heridas 3 personas más, esta bailarina era parte de este table dance. Entonces, estamos hablando de un hecho o de hechos que son verdaderamente complicados para la policía. A porque ver, supuestamente habían sido víctimas. Algo tiene que ver con todo esto. Fue un fin de semana, una Semana Santa roja, trágica, cuando ya se suponía que este tipo de cuestiones, pues no, ni se habían dado ya aquí en Coatzacoalcos. El año pasado sí ocurrió algo así, semejante, en las Chuapas, cuando 2 tipos irrumpen en un balneario, en una congregación de las Chuapas, y se van contra 2 personas y los asesinan ahí, a la vista de todo el mundo, en medio de niños, en medio de ancianos, en medio de gentes que habían llegado a pasar un rato tranquilo en las albercas de este balneario. Pero bueno, seguimos en la misma ola, en la cresta de la ola de la violencia, que no tiene para cuándo reventar, que no tiene para cuándo terminar, y las autoridades siguen presumiendo de que estamos muy bien, que están los índices de delincuencia abatiéndose, cuando ahí están las cifras que hablan por sí solas, el caso del índice de secuestros, que va de manera alarmante aquí en Coatzacoalcos, va creciendo una barbaridad, más de 40 secuestros en lo que va de este año, cifras que aporta el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, que es una organización, una ONG, patrocinada por la iniciativa privada, para llevar un monitoreo hemerográfico. Es decir, que si eso es lo que aparece en la prensa, tomado de las denuncias que se presentan, estaríamos hablando de 9 veces más, porque lo que mencionan los organismos especializados en este tipo de mediciones es que la denuncia en México se presenta, si acaso, en un 10% de lo que realmente está ocurriendo. O sea, es verdaderamente alarmante las cifras que se tienen sobre esto. Y por otro lado, te menciono, David, ya tocando en la parte política, que la verdad no sabemos a qué juega Miguel Ángel Yunes, no sabemos si la intención es ganar o la verdad es que lo que quiere es perder. Pero aquí en Coatzacoalcos, dejándole mano a los perredistas para que designaran al candidato, ese es un distrito, el distrito Coatzacoalcos Urbano, así como el Coatzacoalcos Rural, ahí le tocó al PRD hacer la propuesta de quién quieren que vaya a la candidatura a diputado local. Y aquí en Coatzacoalcos pues se inscribieron varios y resulta que pues ahora sí que perdieron por malos, porque no había ni a cuál irle. Fue tal el desencanto que el PRD prácticamente nada más faltó que oficializaran que quedaba desierto el concurso y que no había ganador. Y se decidió finalmente por una expriista, por la exregidora María Inés Núñez Monreal, que fue tesorera de Edel Álvarez Peña cuando fue alcalde de Coatzacoalcos. Es una persona muy solvente en lo que a ella corresponde, es una persona intachable, es una mujer muy honesta, muy capaz, muy preparada. Ella es originaria de Zacatecas, con 30 años de residencia aquí en Coatzacoalcos, parecido al caso de Rocío Nale, la hoy diputada federal por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, gente de Andrés Manuel López Obrador, también de Zacatecas. Nada más que María Inés Núñez toda la vida ha estado del lado del PRI. Y así llegó a regidora, con el visto bueno de Del Álvarez Peña, así se mete viene militando en la política, y de buenas a primeras, en un acuerdo popular entre Miguel Ángel Yunes Linares, la dirigencia del PRD, la dirigencia del PAN,
a nivel estatal, y el propio Del Álvarez Peña, de ahí se les ocurre que la candidata sea María Inés Núñez Monreal. El resultado de esto fue que los panistas protestaron y dijeron, pues nos hubieran puesto a cualquiera, que se suponía que era alguien de la sociedad civil, y sin embargo nos impusieron a una priista. Apechugamos y lo aceptamos. Obviamente que los panistas pues están en la órbita de Juan Bueno Torio, otros son gente de Buganza, algunos más son del Pipo Vázquez, y pues no desaprovecharon la oportunidad para torpedear a Miguel Ángel Yunes con esto. Es decir, sacan las manos del proceso electoral porque ellos dicen que no se sientan representados, pero bueno, es parte de la talacha, ellos están jalando para que Miguel Ángel Yunes no gane. Son el llamado pan rojo de aquí de Coatzacoalcos, muchos de ellos están ligados a Marcelo Montiel operando ahí para que pues la candidatura a diputado federal no se le vaya a ir de las manos y su pupilo Víctor Rodríguez Gallegos finalmente pueda convertirse en legislador. Pero en el PRD ocurre lo mismo, y los perredistas, después de que les dieron a escoger un candidato y que no tuvieron a quién presentar porque su función política no es crear alternativas para la sociedad, sino pelearse, desgastarse, denostarse todo el tiempo y reñir, pues eso no les da tiempo para ir construyendo una candidatura, y por lo tanto no tenían a quién poner. Pero eso sí, tuvieron para protestar, y el desánimo es total entre la gente que está viendo ahí que el PAN se pelea con el PRD, que el PRD se pelea con el PAN, que no se ponen de acuerdo, que sacan una candidatura con una expriista, y prácticamente este distrito que apuntaba a tener una votación muy fuerte para Miguel Ángel Yunes se va a caer, está prácticamente despeñándose el voto, la intención de voto para Miguel Ángel Yunes en el distrito Coatzacoalcos urbano. ¿Quién ganaría aquí? Tampoco el PRI tiene todas consigo, tampoco Héctor Yunes sacaría mucha votación. Aquí se infiere que el voto se va a ir hacia la izquierda radical, no a la izquierda perredista, sino a la izquierda de Morena, y el candidato que apunta y que está creciendo enormidades es Amado Cruz Malpica, quien ya fue, del que hemos hablado, ya fue diputado federal en el año 1994 bajo las siglas del PRD. Y es un personaje también de una conducta intachable, muy derecho, muy honesto, muy muy respetado, sobre todo en el medio laboral, porque él es abogado laboral, y es muy apreciado por los petroleros porque ha defendido a muchísimo trabajador petrolero que se ha quedado fuera, y hoy más todavía porque el despido de los trabajadores va a ser otro ingrediente a la hora de ir a depositar el voto. El despido de los petroleros está impactando de una manera bárbara aquí en el sur de Veracruz. Y por otro lado, es un personaje, Amado Cruz Malpica, muy respetado en la comunidad universitaria porque también es catedrático de la UV y ha estado al frente del movimiento de exigencia de que el gobierno pague lo que le debe a la UV. Entonces, el panorama está muy, muy complicado para Miguel Ángel Yunes. Este factor, se le había aconsejado a Miguel Ángel Yunes que pusieran a una mujer, que fuera una mujer joven, una mujer guapa, una mujer preparada. Buscaron, pues ahora sí que creo que no encontraron, yo creo que fueron demasiados atributos los que se estaban buscando, y con todo respeto para las damas, que de veras yo sí conozco muchas jovencitas preparadas, algunas ya han contendido. Hay una joven que incluso de niña fue quien abordó a Vicente Fox siendo candidato presidencial en el año 2000, y habló ante él en aquel entonces, ellos siempre de la línea de panista, ellos siempre muy identificada con Gerardo Buganza. Esta niña creció, se preparó, hoy está haciendo una maestría, ha sido candidata a diputada aquí por Coatzacoalcos, ya no está en el PAN, ella ha sido postulada por Movimiento Ciudadano, y se esperaba que fuera algo así, o sea, que se buscara un personaje con esas características, pero optaron por un expriista. Y como te digo, María Inés Núñez es una persona muy respetable, es muy vertical, es muy honesta, está muy preparada, pero lamentablemente fue priista. Ya renunció al PRI, pero fue priista, y eso fue el argumento que le faltaba al perredismo y al panismo para sacar las manos, y hoy pues prácticamente no sabemos
si Miguel Ángel Yunes vaya a rectificar, pero difícilmente le va a alcanzar para poder ganar el distrito de Coatzacoalcos, el Coatzacoalcos urbano. Hasta aquí mi comentario, David, estoy a tus órdenes. Oye, pues interesante, realmente sí se puso la situación de los registros a candidatas y candidatos diputados. Lamentablemente en todo esto se ha venido manejando y se ha trascendido de que las candidaturas por parte del Partido Tricolor han estado subastadas, es decir, se ha manejado una cuota, como le llaman ellos, a los candidatos, a los aspirantes, a los candidatos, de que pues la cantidad de que son de 5 millones de pesos. Y al parecer, pues en eso también se existe, se está manejando en las filas de la alianza opositora PAN-PRD, se están poniendo cuotas millonarias a los aspirantes a diputados. Pero aquí en cuanto a los candidatos de los tricolores, se han manejado sumas estratosféricas con la intención fallida del nefasto, el corrupto delincuente este Gabriel de antes, que andaba ofreciendo a otro delincuente, que es Manuel Cavazos Lerma. Había que preguntarle a este señor Cavazos Lerma qué le hizo a tanto dinero que recolectó con todos los 30 distritos electorales en el género de 15 mujeres y 15 hombres. Se habla de un dinero muy grande, una cantidad exorbitante. Se ha trascendido a otros niveles que ese dinero se está yendo al altiplano porque están armando un cochinito para el 2018, y esto pues sería muy lamentable, porque lo mismo Cavazos hizo aquí que lo hizo en Puebla. Toda la información la hemos tenido con una profunda investigación que hemos venido realizando, que hemos venido haciendo. Manuel Cavazos Lerma arrastra una estela vergonzante. Él es el que le dio entrada al cártel del Golfo con García Ábrego en Tamaulipas. Y hoy es un destacado priista, tú lo ves que de su ronco pecho habla de transparencia y de honestidad. Sin embargo, hay varios interrogantes. Es más, el propio este señor Cavazos Lerma hace lo que quiere aquí en Veracruz, no toma en cuenta, y bueno, pues por ese lado, pues podría darse la razón. No toma en cuenta al gobernador por ser el primer priista, pero ignora también al candidato del PRI, a Héctor Yunes Landa, y ya se va por la libre y el señor no consulta nada ni comunica nada. El señor es omnipotente, ya tiene una bronca muy grande con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Carlos Molina, Palacios, que pues andaba peleando en las posiciones que le corresponden al sector campesino, parece ser que no hubo tal, y entonces pues ahí hay un problema muy serio para el voto campesino por parte de Héctor Yunes. Sin embargo, pues ya te platicaré posteriormente más adelante la reunión que hubo en la Casa Veracruz, donde estuvo presente, presidida desde luego por el primer priista, pero con la ausencia connotada de los tres mosqueteros, Eric Lagos, Jorge Carballo y Edgar Espinoso, y que tenían pues ya asignadas las zonas que les correspondían como operadores políticos para la campaña de Héctor Yunes, pero los señores no se presentaron a la reunión mentada ahí en la Casa Veracruz. Y así como pues en San Andrés Tuxtla, Nemesio Domínguez no le quiso entrar, ni Jorge Uscanga. Hay una serie de situaciones muy controvertidas dentro de la propia familia priista. Bueno, que esto puede repercutir en el seno de la campaña de Héctor, quien, pues en las últimas declaraciones que ha venido haciendo, dice que él va a ganar sobre quien sea y que no le interesan las encuestas. Bueno, pero yo creo que en estas cosas Héctor debe serenarse, debe ver las cosas con mayor aplomo, con mayor prudencia. Y quien tampoco estuvo en la reunión, el señor andaba en Dubái, Antonio Nemi, que dice que él sí va ya a Dubái, pero que es con sus ahorros, se lleva toda la familia y se gasta 7 millones de pesos de sus ahorros. Imagínate, señora, cómo será de ahorrativo.
y se le asignó la zona de Córdoba y Orizaba, tampoco estuvo en esa reunión. Entonces el señor ya parece que ya está aquí en Veracruz, ya está aquí en Jalapa, ya está presto a tomar la batuta de los distritos de Córdoba, Orizaba, pero pues ahí se va a llevar la sorpresa de su vida Antonio Nemi, que siempre se ha sentido un superestelar como operador político. Y esa reunión, pues ¿para qué te digo? Imagínate cómo estarán las cosas, que en el distrito de Pánuco pusieron a Manuel de León, otro delincuente, que realmente salió huyendo del gobierno aquí, que dejó la dirección de administración de la Secretaría de Gobierno totalmente hundida y quebrada. El señor, pues no sé de qué privilegios goza, el señor es el operador político para el distrito de Pánuco, dejando fuera a Ricardo García Guzmán. Y sobre eso hay otras cosas más que aquí se vienen dando y que, bueno, pues muchas no tienen acceso a la información de ese nivel porque las hacen tan ultra secretas que, pues ya tú ves que ahorita te estoy informando, estarán tan secretas que uno se entera inmediatamente de lo que están haciendo. Y tenemos monitoreado nosotros, y eso te lo quiero informar, nosotros portal informativo con el equipo de investigadores que tenemos muy serios, tenemos monitoreados a todos los candidatos, a todos ellos, a Héctor Yunes, a Miguel Ángel Yunes, a Armando Méndez, a esa señora Leonina, Alba Leonina Méndez, sí, ¿verdad? Yo ya le estaba diciendo Leonina, perdón por la... se me barrió. Bueno, es que me apeño, perdónenme ustedes, me apeño. Pues así están las cosas, oye. Tenemos una investigación muy seria, muy, muy, muy profunda, y sobre todo no dejamos los contactos en el altiplano, que son contactos de primer nivel, mi querido Mucio. Durante los 40 años que yo tengo aquí en este oficio, en esta generosa profesión, pues he logrado alcanzar esos contactos, contactos de viejos periodistas, de viejos informadores, de gente que ha trabajado en CISEN, que trabajó en Gobernación, de gentes muy conectadas en Los Pinos, pues gentes que viven de la información. Bueno, pues entonces nosotros que vivimos de la información tenemos que tener seriedad absoluta para poder informar, así como lo hacemos tú y yo cotidianamente. Entonces, a veces se molestan, uno de ellos es, creo que Héctor Yunes se molesta mucho que se le critique, que se le señalen errores, se le señalen fallas, y no es mala persona Héctor, fíjate que yo en lo personal le tengo una estimación particular, porque somos amigos de hace 30 y tantos años, ¿no? Pero decir amigos, decir, uy, qué bárbaro, no, somos amigos, y yo creo que estamos tratando de darle, pues, a Héctor, la verdad que no le hacen llegar otros, se reunione ahí de un verdadero pillo, un delincuente que es su pobre relacionista, que lo está llevando totalmente al atolladero. Entonces, y ahora, pues, ya la senadora Erika Ayala es la operadora, es la que trata directamente con los medios de comunicación de muy alto nivel allá en el altiplano. Y así andan las cosas aquí, mi querido Mucio. No es aquel que... Pero pues estamos en el argot, estamos en la cuestión, en el epicentro de la política de Veracruz, y todavía falta que regrese la rectora, todavía por ahí le tenemos un guardadito de lo que la información que le dejamos pendiente, te dejamos abierta, de que cómo se está manejando políticamente la rectora. Entonces ahí le tenemos abierta la compuerta. Estamos esperando que regrese a actividades para poder hablar. Y siempre con la gran respuesta de que tienen abierto aquí el micrófono, cualquier cosa que se haga, se diga, se comente, todo eso, aquí hay derecho de réplica. Nosotros no somos dueños de la verdad. Si tenemos algunas fallas, algunos errores, lo reconocemos y estamos dispuestos a allanar cualquier circunstancia.
pero eso tampoco nos va a silenciar, decir, no, que estamos viendo las cosas, y no, porque se va a molestar el señor gobernador en última instancia, ¿no? El señor gobernador ya le faltan 8 meses y será hasta el último momento el señor gobernador. Yo también a Javier, es mi amigo, lo respeto y todo eso, pero eso no quiere decir que no le diga yo la verdad de las cosas, las verdades como son. Y muchos se dicen amigos de Duarte y sin embargo lo apuñalean por la espalda. Nosotros no lo apuñaleamos, nosotros decimos la verdad. Y bueno, pues mi querido Mucio, así está el ambiente ya candente en la política. Estamos ya a arrancar el próximo domingo 3, vamos a ver cómo se tratan las cosas. Vamos a estar muy pendientes, todo lo que se vaya surgiendo ahí en Veracruz, que yo te quiero decir una cosa, que allá Morena está creciendo mucho en Coatzacoalcos, y lo mismo está pasando en Acayucan, ¿no? Y bueno, pues a Acayucan le dieron a Eric Lagos que fuera el operador político de la campaña de Héctor, no se presentó en San Andrés Tuxtla al señor Jorge Carballo, tampoco se presentó en Martínez de la Torre a la tesorito esta, Edgar Espinoso, conocido como la tesorito, este cuate no se presentó tampoco. Entonces, ya debes tener idea cómo andan las cosas. Ahí te lo dejo en tu tintero. Claro que sí, David. Estamos pendientes, yo también veo así. Mira, el PRI llegó a una situación, no digamos que es un callejón sin salida, pero si hubiera incorporado a gente, si en este proyecto Héctor hubiera incorporado a gente de Duarte, de Fidel, a los que operan, la percepción hubiera sido muy mala ante la sociedad. Pero deslindarse de ellos también representa un el quedar al aire, porque van a jugar en contra. Entonces debió haber tenido alguna jugada alternativa, quizá alguien del grupo de ellos, para seguir permaneciendo y tener espacios dentro de la esfera del poder. Pero no lo hicieron. O sea, yo también percibo esa situación de Carballo, la de Eric Lagos. Veo a mucha gente que aquí en Coatzacoalcos, en corto, le dicen a uno, sabes que yo en esta campaña no me meto. ¿Por qué? Pues porque no jalo con Héctor, porque Héctor tiene un grupo muy selecto de gente con quien yo nunca he podido trabajar, no soy marcelista, o sea, ves esas situaciones por todo el estado. A eso agrégale a Corintia Cruz Oregón como candidata o virtual candidata allá en Jalapa, y dices tú, no, pues va al matadero con todo. Es más, así pongan a Ricardo Agüet, quizá ni él pudiera sacar a Jalapa, está muy politizado todo. Yo más que nada creo que aquí lo que hay es un malestar generalizado. Hay una encuesta por ahí que hizo la empresa Botia. No solamente fue la intención de voto a favor de Miguel Ángel Yunes, está 10 puntos arriba, como la de Berumen, a pesar de que se manipularon las encuestas, a pesar de que aparecía Héctor Yunes por encima de Miguel Ángel. La verdad es que a nosotros nos mandó una carta la empresa Berumen y Asociados, firmada por Edmundo Berumen. Yo corroboré la autenticidad de la carta, les llamé, confirmamos información, nos cruzamos datos, me confirmaron todo, y la intención de voto, la encuesta realizada entre el 11 y 13 de marzo, está por encima de Miguel Ángel Yunes. La empresa Botia presenta una encuesta con más detalle, es cuestión de entrar al portal de ellos, ahí está, con todo detalle, y no solamente es la intención de voto a favor del candidato, contrario a lo que se suponía. Si uno suma la intención de voto que tiene el PRI con sus partidos aliados, con los partiditos, con eso emparejaría la votación con la alianza PAN-PRD. ¿Sí? Pero si nos vamos a la de candidatos, ahí Héctor Yunes se queda todavía más abajo. Es decir, suponíamos que el PRI lo iba a jalar hacia abajo y resulta que Héctor es el que está jalando hacia abajo a la alianza del PRI y sus partidos pequeños. Te la voy a enviar, David, de veras, está muy interesante todo lo que dicen, porque hay otra en la cual hay una percepción, a ti total, la percepción específica muy, muy contundente. Si hoy fueran las elecciones, y yo veo ahí un rencor de la sociedad, ahí se percibe. Cuando un 74% de la gente encuestada dice que es necesario que el PRI salga del poder. O sea, te la voy a enviar, de veras, eso es como para una reflexión.
es una encuestadora, no se le cree todo lo que digan las encuestadoras al 100%, pero sí creo que por ahí yo veo un trabajo bastante serio en la forma en que se hizo. Es bastante amplia la encuesta, y esa percepción de la gente pidiendo que el PRI deje el poder es de 74%, o sea, apabullante totalmente. Y la otra es que si uno ve la votación por partido, ahí empareja la alianza del PRI y los suyos a la alianza de PAN-PRD. Pero si nos vamos al candidato, ahí se dispara Miguel Ángel 10 puntos por encima de Héctor. Volvemos al punto, así como tú ves a Héctor, yo también en lo personal le tengo aprecio, lo he visto luchar mucho. Lamentablemente hay muchos, muchos errores que uno mira como profesional en esto, yo no puedo omitir publicar lo que salió de su papá, de sus hermanos en el IPAC. Vienen otras cosas muy fuertes también sobre el IPAC, la utilización del gobierno por parte de esta corporación policíaca, y es, créeme que ahí es otro flanco que se mueve. Pero además, mira, este caso de los Porquis de Veracruz va a impactar electoralmente una barbaridad, porque aquí yo estoy percibiendo es la identificación de los jóvenes entre ellos, desdeñando y enardeciéndose en contra de lo que le pasó a esta muchacha Dafne, que pueden decir que ella quiso ir con ellos, que pueden decir lo que sea, pero si la forzaron es violación. Hasta una prostituta que se dedica a eso, si no quiere, si la forzan, es violación, ¿sí? Entonces, hay muchos, muchos elementos, pero además está el último audio donde el papá le dice a los papás de los jóvenes agresores que hay más casos de niñas que no, de jovencitos que no quisieron denunciar, que sus padres no quisieron hacer la denuncia. Y se habla de 8 casos, y son los mismos Porquis. Y esto, al ver a los Porquis solapados y encubiertos por el fiscal del gobierno de Javier Duarte, se abre otro flanco más. Aunque no se quiera politizar, se vuelve otro asunto de tipo electoral. Y tenemos a los universitarios, y tenemos a los pensionados, y tenemos a los familiares de los levantados, y ahora tenemos el caso de las jovencitas que han sido violadas por jóvenes que han sido protegidos por la esfera de gobierno duartista. Entonces, todo esto, pues obviamente para Héctor son negativos, todo se vuelve negativos. Pero bueno, ya tenemos tiempo, te voy a enviar, te remito en cuestión de minutos esa encuesta, está muy interesante el contenido, es cuestión de contrastar con otras que se vayan dando, pero que nos permite hacer un análisis, y sobre todo nosotros tenemos el compromiso de aportar este tipo de información para que sea la opinión pública, sea la sociedad, sean los internautas los que analicen finalmente, lo que se les ponga en las manos y ellos decidan. Nosotros no, yo no estoy promoviendo a Miguel Ángel, ni promuevo a Cuitláhuac, ni promuevo a Héctor, ni estoy en contra de cada uno de ellos. Los tres tienen positivos y tienen negativos, y nosotros tenemos la obligación de exponerlos todos, pero sí tenemos que reflejar una realidad. Es una realidad muy complicada en este momento para el PRI. La carta que tú publicas de Javier Duarte al presidente y a esa operación que hubo, y que el no cumplimiento de la parte del grupo peñanietista a él, y la amenaza de soltar la lengua de todo en torno a estas cantidades de dinero que fluyeron, son verdaderamente de que la conozca la sociedad y que saque sus propios juicios y que tome la decisión que quieran. La que ellos decidan, esa es buena. Adelante, si quieren que el PRI se quede, es decisión de la sociedad, de la mayoría, nada más que se respete esa voluntad de la sociedad. Estamos en contacto, David, nos estamos llamando el próximo miércoles, y seguimos comentando estos incidentes de la vida pública, de la política, de los partidos, de los candidatos y todo lo que se va a ir generando, que además de todo, pues qué bueno que ocurra, porque si no creo que nuestra vida sería un poquito más aburrida. Y los veracruzanos, pues gracias a nuestros políticos, pues todos los días tenemos carnaval, los 365 días del año. Te envío un afectuoso abrazo, un saludo para todo el equipo de trabajo, para nuestro auditorio. Y estamos en comunicación el próximo miércoles. Muy bien, mi querido Muncio, muy completa tu información, y la gente te esperaba. Y la gente te espera precisamente porque, pues, de allá no fluye información hacia acá.
Es decir, toda es parada, toda es mediatizada, maquillada, ocultada. Pues ya sabes que no faltan los corifeos, no faltan los que se dedican a esta actividad, que él queda bien. Entonces, pues ya la gente los conoce, la sociedad civil, ya a cada quien de los comunicadores nos han puesto en el lugar que tenemos. Y bueno, pues nosotros también, como los políticos, tratamos de alcanzar un objetivo que se llama credibilidad. Bueno, mi querido Mucio, estamos en contacto el próximo miércoles. Cómo no, claro que sí, David. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, mi querido Mucio. Ha sido Mucio Cárdenas quien, pues ya ve usted que trae una información muy completa de todo lo que ha pasado allá en el sur, en todo el sur de Veracruz. Bueno, mire, de última hora, manifestantes avanzan por el Parque Tecajetes hacia el centro de Jalapa. Si usted va a circular para el Zócalo de la ciudad, tome usted sus vías alternas, porque nuevamente se nos va a colapsar la ciudad, como es costumbre ya aquí en Jalapa. Jalapa es la ciudad de los sacrificios y los lamentos. Siempre nosotros, quienes vivimos aquí, tenemos que pasar todo este tipo de circunstancias. Y mire usted, no vaya usted a creer que son manifestaciones monstruos, grandes, como la de la Universidad Veracruz. Son unos cuantos decenas de gentes que marchan. Bueno, pues también deberán tener sus razones o sus motivos. Nosotros no estamos en contra de la manifestación de la absoluta libertad de expresión. No, estamos en contra del libertinaje de ciertos pseudo líderes que ocupan a esta gente para sacar provecho personal y que han hecho de la industria de la protesta un gran negocio, y única y exclusivamente lo que hacen es perjudicar a terceros, perjudican al comercio del centro de la ciudad, los comerciantes de la ciudad de Jalapa, los que viven en las principales arterias, se quejan amargamente de que sus ventas se han desplomado por este tipo de manifestaciones que tienen paralizada la ciudad. Pues ahí están, le informo a usted para que vea usted lo que tenga que hacer si usted va para el centro. Mientras tanto, más del panorama estatal, sin la presencia de los dirigentes nacionales del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Miguel Ángel Yunes Linares acudió ante el organismo público local OPLE el domingo para solicitar su registro como candidato a gobernador del estado de Veracruz para la coalición Unidos para Rescatar Veracruz. Desde luego estuvo acompañada para las dirigencias de Jesús Mancha del PAN y Rogelio Catán del PRD ahí en el OPLE. Pero veamos las imágenes desde su cuenta de Periscope. Gracias. Señala el documento, ¿verdad? Amigo. Por acá, señor. Por acá, señor. Aquí, 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 aquí a la cámara. Eso, muy bien. Dale, vámonos. Dale, gracias. Vamos a ver en punto. ¿Sabes qué? ¿Dónde está Laura? Hasta allá, ya va caminando. A ver, adelante, sígame por acá. ¿A dónde es? ¡Gracias!
Para Periscope, presidente. Ah, para Periscope. Para arriba. Pepe Raúl. Chócala. Dile. Hola, dile. Vienes de camisa de alianza y todo. Ya, espérate, espérate, que venga. Vente para que entremos. Véngate. Caballo. Pasa tú. Winkler. Para atrás, para atrás. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto protocolario de registro de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, que integran el Partido Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en este momento presentando la documentación de nuestro candidato a gobernador, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Le acompañan el senador Fernando Yunes, el presidente del Partido Acción Nacional, también se dijo, el presidente del Partido Acción Nacional, el señor José de Jesús Mancha Alarcón, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Rogelio Franco. Cedo el uso de la voz en este momento al representante de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, el licenciado José de Jesús Mancha Alarcón. Buenos días a todos. Licenciado José de Jesús Mancha Alarcón y licenciado Rogelio Franco Castán, el primero, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, y el segundo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, señalando para recibir todo tipo de notificaciones en el domicilio ubicado en la calle Manuel Gutiérrez Zamora, número 56, Colonia Centro de esta ciudad, autorizando para recibir notificaciones a los licenciados Lauro Hugo López Umaña, Omar Cruz Cruz y Israel Emilio Castellano Enríquez. Ante todos ustedes, comparecemos para exponer que por medio del presente escrito adjuntamos toda la documentación relativa al registro del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a gobernador de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Electoral de Veracruz, atentamente pedimos, único, tenerlos por presentados con la documentación anexa solicitando el registro del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a gobernador de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz. Ruego usted acuse de recibo con la presente documentación.
Muchas gracias. Ahora, cedo el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Núñez Jiménez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, señor consejero presidente, señora consejera, señores consejeros, señores funcionarios de este organismo electoral. Gracias. Estamos a 1.656 horas de que se produzca un cambio histórico en Veracruz. Veracruz vibra hoy con la voluntad de cambio. Veracruz vibra hoy, todos los veracruzanos, en el rechazo a un gobierno corrupto que ha llevado a Veracruz al desastre total. Veracruz vibra hoy en el ánimo de cambiar por la ruta democrática. Y esta ruta democrática necesitamos que la garantice el organismo público local electoral. Esta ruta democrática, que es la que los veracruzanos hemos decidido tomar, esa ruta hoy no tenemos la certeza de que ustedes sean la mejor garantía para lograrlo. Y no tenemos la certeza porque lo que hemos visto es que la decisión de este órgano electoral es permitir que sobre su autonomía constitucional gravite el poder corruptor de Javier Duarte y de sus funcionarios. No tenemos la certeza. No tenemos la certeza. Porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no era facultad del Congreso del Estado, sino de este órgano, nombrar al secretario ejecutivo, ustedes designaron a la misma persona que había designado el Congreso del Estado. Y fue necesario volver a acudir a la autoridad electoral para que ese nombramiento se viniera abajo. Pero como no fue suficiente que la Corte resolviera, volvieron a incurrir en lo mismo. Y hoy tenemos un presidente de este organismo que su precedente más importante es haber trabajado para el gobierno corrupto de Javier Duarte. Un secretario ejecutivo que viene de la campaña del PRI, como todos lo sabemos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que entre millones de veracruzanas y veracruzanos que pueden actuar con imparcialidad, Javier Duarte haya impuesto su voluntad y este órgano electoral hoy esté encabezado por ustedes. Yo creo que los dos tienen un lugar que jugar, tienen un espacio para jugar en la política veracruzana. Lo tienen en el PRI y muy atentamente los exhorto a que jueguen donde deben jugar, a que no simulen imparcialidad, a que ustedes se sumen a la campaña del PRI, que es de donde proviene, que es de donde se origina, a que no vengan aquí a tratar de engañar a los veracruzanos y decir que este será un proceso imparcial. Usted, secretario ejecutivo, participó en eventos del candidato del PRI y ahí está la fotografía. Usted, presidente, viene de un área de gobierno del Estado. No son garantías de imparcialidad. Muy delicado, que ante la decisión de uno de nuestros representantes, de Lauro López Sumaya, de incursionar en una oficina donde a la sombra de la noche se planeaba la violación de la ley, usted haya respondido con la acusación o con la amenaza de una acusación penal. Le quiero decir que le pedimos que presente la denuncia penal contra Lauro López. Sabemos que va a proceder porque usted y el fiscal tienen el mismo jefe, Javier Duarte. Pero también sabemos, que lo digo con toda claridad, que Lauro López Sumaya va a permanecer en prisión durante todo el proceso electoral. Él será un preso político, será un preso de conciencia, porque luchó por la democracia,
porque lo único que hizo al incursionar en esa oficina fue descubrir cómo ustedes, al amparo de la noche, estaban violentando la norma. Presente la denuncia y Lauro López, como hombre consciente y como luchador por la democracia, estará en prisión. No tengamos ninguna preocupación al respecto. El pueblo de Veracruz lo liberará en su momento. Yo les pido a los dos que presenten su renuncia, que sean conscientes, que se den cuenta que le han hecho un grave daño a la democracia en Veracruz y que permitan que el pueblo de Veracruz se exprese con libertad. Que permitan que esta elección no la maneje Javier Duarte, ni mucho menos quien opera este organismo que se llama Gabriel de antes, que es otro pillo del gobierno de Javier Duarte. No puede ser que todos sepamos que Gabriel de antes sugiere funcionarios, sugiere al secretario ejecutivo, llama a consejeras y consejeros para presionarlos, para tratar de comprarlo. Ese no es el organismo electoral que requiere Veracruz. Veracruz quiere democracia. El pueblo de Veracruz quiere expresarse con libertad. Y el pueblo de Veracruz va a decidir. Y se lo digo con toda claridad. El pueblo de Veracruz va a decidir con ustedes, respetando la ley, o contra ustedes, violentando la ley. Pero no vamos a permitir que le arrebaten al pueblo de Veracruz el triunfo en las elecciones del 5 de junio. No puede ser un organismo manejado por el PRI, mucho menos un organismo en el que opera el hombre más corrupto en la historia reciente de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Las elecciones, señoras consejeras, señores consejeros, no se operan. Se respeta la ley, se respeta la democracia, y eso es lo único que demandamos. No queremos ningún privilegio, simplemente queremos autonomía de este órgano, queremos imparcialidad. Queremos que la voluntad democrática, que el voto de los veracruzanos encuentre cauce, y encontrando cauce se producirá el cambio. Y como la misma ley establece la sanción a que son acreedores quienes la violentan, tengan la plena certeza de que estaremos muy pendientes y de que cualquier paso fuera de la ley, como ya lo hemos hecho, será denunciado debidamente y exigiremos que se aplique con toda energía. No vamos a permitir una arbitrariedad más. Se han cometido ya muchas. Ni una más, señor presidente. Ni una más, secretario ejecutivo. Ni una más, consejera. Vamos a respetar a los consejeros que se atengan a la ley. Y lo vamos a reconocer públicamente. Pero quienes no lo hagan, denunciaremos públicamente también esta voluntad violatoria de la Constitución, violatoria de las leyes y contraria a la democracia. Veracruz va a triunfar. En 1656 horas, en 69 días, viviremos un gran triunfo democrático. Y ese triunfo democrático será del pueblo de Veracruz a pesar de este organismo. Lo digo con preocupación, pero el cambio llevará también a los órganos electorales, a mujeres y hombres, independientes, autónomos, que amen a la democracia y que respeten la ley. Eso es lo que queremos los veracruzanos. Muchísimas gracias. Pues ahí usted tuvo ya la oportunidad de ver en Periscope el registro como candidato oficialmente ya por la Alianza Opositora PAN-PRD al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, quien, pues ya usted escuchó, tiene la preocupación de que el órgano electoral, el árbitro de la contienda, pues tenga otra ruta que no sea el cumplimiento de la ley. Bueno, pues esto quiero decirle a usted que no es muy saludable para el clima político que está viviendo Veracruz. Sin embargo, fíjese que en la famosa reunión que tuvo el gobernador Duarte, cuando ya se había terminado de 3 horas la reunión que tuvo ahí con los disque operadores políticos, dijo algo muy claro, que dice: señores, quiero dejarles a ustedes muy perfectamente claro, como dijera el expresidente Ernesto Zedillo, en la democracia se pierde y se gana. Ahí se los dejo de tarea,
Ahí les deja el mensaje, Duarte, qué es lo que viene para él, cómo va a actuar, pero con esta frase de Ernesto Zedillo, que en la democracia se pierde y se gana, pues ahí ya para quienes se dedican a descifrar la política, ahí está el mensaje para el candidato del PRI y de los demás candidatos. Bueno, pues ya ahora, después de terminar una serie de situaciones de carácter electoral, político y de información general, sobre todo la que se ha gestado en el sur de Veracruz, con Mucio Cárdenas y la información muy importante de California, del Golfo de California, de Miguel Salazar, pues complementamos un programa informativo que yo le quiero decir a usted, cada día vamos a tratar que sea mejor, lo mejor posible. Muchas gracias a todos los que nos están mandando sus mensajes por Twitter y por Face, y en el que están chateando en vivo, que nos están mandando los saludos. Muchas gracias, los reconocemos, les tenemos pues un especial agradecimiento a todos aquellos que chatean con nosotros en este transcurso de este programa, en el cual nos hacen sugerencias, nos hacen críticas también y nos dan estímulos para seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes, los que son usuarios de las redes sociales, aquellos, todos aquellos que de una u otra manera hacen posible este noticiario de Buenos Días Veracruz, que es pues un noticiario de el portal La Gaceta, un portal que está cumpliendo con una obligación de informar con toda prontitud y toda veracidad. Ahora, ¿quiere usted cómo nos va a tratar el clima? El Frente Frío 51 ocasionará este día lluvias aisladas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 28 de marzo. El sistema frontal número 51 ocasionará lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica y granizo en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La masa de aire frío que lo impulsa provocará un descenso en la temperatura en el norte y noreste de México. Además, se prevén vientos del norte y noreste con rachas de hasta 40 km por hora sobre las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por otro lado, un canal de baja presión se extenderá desde la costa occidental de la península de Yucatán hasta el sureste del país. Aunado a la entrada de humedad del Mar Caribe, favorecerá el desarrollo de nublados y lluvias aisladas vespertinas en Tabasco, Chiapas y Campeche. Se prevén vientos del este y sureste con rachas de hasta 50 km por hora en las costas de Quintana Roo y Yucatán. Otro canal de baja presión, asociado con aire frío, se extenderá desde el suroeste de Estados Unidos hasta la península de Baja California. Ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 70 km por hora, tolvaneras y torbellinos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, se espera un descenso en la temperatura sobre la península de Baja California y el noroeste del país. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá el desarrollo de nublados con lluvias aisladas en Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Para bailar la bamba. Desde Jalapa, Veracruz. Desde México. Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta. Pues ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted, porque yo le tengo ahora un tema muy interesante. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿por qué está tan grande la deuda pública de Veracruz y dónde está ese dinero y qué ha sido de ese dinero? Bueno, pues yo le voy a dar a usted algún trabajo de información política, pero al mismo tiempo de una gran investigación, una investigación muy seria, que le voy a poner a su consideración.
No se vaya usted, yo regreso en un minuto con usted. La Gaceta TV. Todas las voces. Para bailar la bamba. Desde Jalapa, Veracruz. Desde México. Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV. Donde se ven. Donde se ven. Se escuchan. Todas las voces. Todas las voces. www.lagaceta.org. Lagaceta.org. La Gaceta TV. TV. Todas las voces. El ultimátum. El gobernador Javier Duarte de Ochoa se encuentra desesperado ante la severa crisis financiera por la que está atravesando la estructura gubernamental del gobierno del estado. Las cifras son escalofriantes de la deuda pública que arrastra Veracruz. Se ha venido hablando que la Auditoría Superior de la Federación ha llevado a cabo 27 denuncias en contra de igual número de funcionarios públicos del gobierno estatal. A esas alturas, las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación aún no están solventadas de las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015. Sobre este particular, el propio Ejecutivo del Estado está consciente de que en el renglón de los deudores todavía existen grandes rezagos con prestadores de servicios, contratistas, empresarios y medios de comunicación, así como también existen reclamos por parte de la Universidad Veracruzana, misma que alega una deuda de 2.070 millones de pesos, los cuales solo se han abonado recientemente ante las marchas multitudinarias de universitarios y académicos la cantidad de 40 millones de pesos, ante la intervención mediadora del ex rector, doctor Víctor Arredondo. La gente pregunta, ¿dónde fue a parar tanto dinero? Pues en el renglón de obra pública ha sido nulo en todo el estado. Los días para el gobernador Duarte son un infierno, sobre todo porque le toca enfrentar un proceso electoral demasiado complicado, pues la decisión de su partido fue contraria a sus deseos de dejar un sucesor, recayendo la candidatura en el exsenador Héctor Yunes Lat, con quien ha tenido serias confrontaciones al grado de asumir una actitud de rebeldía ante la decisión de su partido. Pero la gran tragedia para Javier Duarte es la candidatura de su enemigo más acérrimo, heredado por el exgobernador Fidel Herrera, Miguel Ángel Yunes Linares, que el día de domingo fue registrado ante el OPRE representando a la alianza opositora PAN-PRD. La desesperación ha llevado al gobernador del estado a enviar una misiva por el conducto del gobernador chiapaneco Manuel Velasco a un alto funcionario del gobierno peñista y que por razones de secrecía omitimos el nombre. He aquí la carta. 10 de marzo del 2016, ciudadano, a quien va dirigida la carta, claro. Como ya es de su conocimiento, el señor Luis Videgaray Caso, Aurelio Nuño Mayer y el director de Monex, Jesús Murillo Caram, les hice llegar la cantidad de 2.900 millones de pesos, de los cuales eran para el financiamiento de la campaña
del candidato del PRI presidencial, Enrique Peña Nieto, con la promesa de que dicha aportación se me iba a regresar al doble por el señor Videgaray. Como noto en usted que mi presencia no les grata, hago de su conocimiento que de hacer caso omiso y atentar contra mi integridad personal o con la de mi familia, los hago responsables al Estado mexicano y a los mencionados personajes. Aquí hay dos opciones. O cito una conferencia nacional de prensa y doy a conocer con pruebas fehacientes, firmas y documentos que fueron recabados. O me da usted una senaduría para mi carrera política que tanto ha manchado con rumores y golpes bajos. Sin más por el particular, espero respuesta. Atentamente, doctor Javier Duarte de Ochoa. Hasta ahí, la carta del gobernador del estado, copia hecha llegar a este reportero por fuentes de inteligencia y de muy alto nivel. ¿Y usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted el próximo miércoles a la misma hora, por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Y yo, como siempre, le doy a usted las más expresivas gracias. Una familia de periodistas al servicio de usted. Hasta la próxima.